Baren Cornelis Coek Coek Paisaje Invernal Coek Coek fue considerado el paisajista más importante del movimiento romántico holandés. Esta escena invernal describe un paisaje idealizado. El camino que parte en el primer plano penetra en el paisaje y dibuja una curva que avanza hacia la arboleda, separando el espacio compositivo en dos zonas. Se trata de una geografía llana que limita con un cielo azul de amplias proporciones. Las ramas de los grandes árboles, situados a la derecha del camino, llenan, con sus formas curvas y enrevesadas, parte de este cielo. En la zona izquierda, de dimensiones más reducidas, se concentran un par de simples chozas y un bosque espeso. Las pequeñas figuras están estratégicamente distribuidas. Así podemos apreciar al fondo del camino un grupo de viajeros que avanza desde el bosque y otro grupo al inicio de éste, que descansa de su viaje, situados al borde del sendero cubierto por la nieve. Las figuras, dispuestas a la derecha, caminan hacia el horizonte por una senda insinuada a los ojos del espectador, que apenas se distingue del resto de la nieve. Los escasos rayos de sol iluminan fragmentos de este paisaje invernal y crean un juego de sombras interesante notas 1 los personajes bien abrigados están detenidos junto a los trineos en los que amontona la leña recogida del bosque y otros objetos 2 las piedras nevadas y ramas junto a la firma del pintor en las piedras y ramas se observa la minuciosidad con la cual el pintor reproduce las superficies nevadas y heladas de la naturaleza.